Pues buenas tardes por la tarde, a lo mejor para las 10 de día, a lo mejor para las 10 de noche. Y ¿os acordáis que el otro día estuve jugando Sonic Adventure 2 y lo dejé por Hidden Base? Pues vamos a retomarlo de nuevo. Si está quieto en el presente país será porque el juego está en segundo plano, cosa de la versión de Steam. Así que, allí vamos. Y... A mí que lo veo seguro, tímido aquí. Bueno, como que faltan cosas mismas. Bueno, ahora sí que ha salido bien, pero una vez se me dio la escena y faltaba un lado. La verdad, tengo que abrir el coso del mando, que a veces se me olvida. Técnicamente todo. Ahora sí. La última vez tenía el juego más alto que mi voz, así que por si acaso le voy a bajar un poquito el volumen. Si alguno llega, pues avisarle de si se escucha más el juego que mi voz. Por si acaso lo mantengo bajito. Bueno, por si acaso, aquí va de venta. Acosamos a Mr. Depression. Pues, el capricho. Espera, el booster de aquí también es de los que se consigue. Vale, se me ha olvidado el del cuerpo con el salto. Pues, sí. Aquí es donde se considera un stick menos de. Pues aquí, sí, aquí se considera un stick menos de. Pero si no, aquí se está volviendo a estar rodeando de el Mr. de Jason Lane era la ataque más fuerte. Simplemente era un buco para el disparo que era el giro este. Pues hacía más que yo. O a lo mejor era lo que. Pero, vale, lo de las cajas de metal era un booster aparte. Y. Nada, pues, lo de las cajas de metal era un booster aparte. Y luego estaba el que te potenciaba la propia base. La bolita. Tenemos uno ahí. Pues mira. Por ahí. Creo que sí, eso es por si la cagas, pero luego viene a pasar.
Vale. Pues vamos subiendo la base. Pues no sé por qué está eso ahí. Pues ese es como la ceremonia. Mira, por ahí. Espera. Por ahí creo que está el bus. Pero voy a hacer un horror, ¿vale? Por si. Pues sí, por aquí. Mira, esto es botella de camino de booster, que es lo mismo que tiene. Para que veáis. Ahí es lo que. Yo no puedo mirarlo, si puedo. Veamos. A ver, algo me estoy perdiendo. Vale. Uy. Pues me he caído. Le tengo mucho cariño a este juego, pero la cámara va de pelo, siento. ¿Por qué? Me choca con la columna, ¿verdad? Me choca con la maldita columna. Y... me choca con la columna. ¿Por qué me está pasando esto ahora mismo? Pues... yo siempre lo he dicho, soy una jugadora muy manca. Lo estoy viendo ahora mismo. Me estás pasando las mayores tonterías posibles de caída y accidente. Yo no sé si alguien se aburre de ver ante un jugador mal. Pero... os digo que la batalla final de Sonic Forces me costó 20 minutos. En el segundo. Me costó 20 minutos pasármela. Da igual cuántas veces lo intente, me va a costar media vida. Pues ya estamos de vuelta, muy cerca de donde estábamos antes. A ver, ya. Por aquí. Estamos subiendo. Morir, monos de mierda. Este es el camino normal, creo. Y este es el camino normal. El camino normal y luego se baja por aquí. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué ponen un coche si luego no pueden subir? ¿Para qué? A ver. Veamos si desde aquí se puede cruzar hasta ahí. Se puede.
ver qué es lo que hemos hecho mal. Uy, hola, let's go. Vale, eso es lo que habíamos hecho mal. Ya hemos avanzado por el mundo normal. Uy, eso sí. La zona de desierto es la única zona del juego en la que encontraréis robots de Esmond, porque es una base de Esmond. Y el resto pues está plagado de robots de Boom. Y pues, no sé, al menos agradece un poquito de robots de Esmond. Vamos subiendo. Ya, mira, ya llevo 4 minutos en el nivel después de tanta caída y. De tanta caída y todo. Uy, no tengo pasta. Pues más que, esto no es tan gotado un fast, pero digo que la gente no le gusta estos niveles del juego porque son de piso. Poco la nutria y eso es bueno, no, eso es un punto. No me acuerdo qué es lo que hace. Aquí está la nutria. A ver. Los murciélagos quitaban las piernas del chico. El otro, el perrito muerto, pues quitaba las patas de otro animal. Y no me acordaba de qué hace. No me acuerdo de qué es lo que hacía ese bicho. A ver. Es más Evangelion. Si fuese más Evangelion sería ahí un mecha completo, esto es un avión convertido en mecha, pero no está de Evangelion porque no tiene. Mira, otra nutria. He cogido a nutria porque las nutrias enseñan a dar de espaldas al chico. Y estamos muy cerca del final. Ahora solo falta, creo, no sé, creo que la he cagado un poquito y me he perdido el camino fácil muy cruel. Este nivel me lo estoy tomando por calma porque me suele costar trabajito. Vale. Y también. No entiendo los ángulos de cámara de este juego. Morir. Y ahí está la meta. Bien. 6 minutos para este nivel. Por muertes estúpidas. Una E tan grande como esta. Y vamos a visitar a los pequeños Noichi y Riolo. ¡Woo! Uy, pues, a ver, aquí tenemos a Nois. No, este es Riolo. Primero, a ver qué hacías tú. ¿Qué es lo que hacía? No sé qué es lo que hacía. Por favor, Nutria, aléjate de la puerta, que si no me salgo de él. Let's go. A ver, pequeña Nutria, aléjate de ahí, que no quiero seguir. Vale. No quiero seguir. Vale. Uy. Se ha cambiado el texto, pero. Mira. Pero a ver. Vale, el pequeño todavía no sabe nadar. Lo siento. Pero cuando sepa nadar. ¡Oh! No sé si te he tirado, lo siento. Lo siento, chico.
Vale. No, no sé si te he tirado, así que. Si lo he hecho, lo siento. Luego ya cuando esté con la historia Dark, lo mimaré para que él se vuelva a Dark. Pero, vale, este pana. Que se me está olvidando darle de cositas de esto. Y cuando vaya por la historia Dark, los mimaré a los dos. Al Noise para que se vuelva neutral. Y a Riolo para que se vuelva malvado. Aquí falta una escena, ¿no? O no sé. Creo que no, Sonic la tenía que buscar por la parte. Pues no, no, no me he matado. El pobre Riolo sigue vivo, no te preocupes. En esta casa no se maltrata a un chao. Maltratar a un chao es sacrilegio. Es sacrilegio. Cállate, mochao. Mierda. A ver, aquel que mate a un chao es el peor criminal de la historia de la humanidad, lo siento. No al maltrato de, al maltrato de Chao. Normalmente me la pasaba del tirón esa parte. Mira, mira este gamma. Y ahí vamos a atrás. A lo mejor me muero. Pues no, no me. What? Vale. Pues este es el bonus attack que es necesario para conseguir el anillo escondido de Roy Manguísima. Ah, sí, esta parte es un tanto tediosa porque hay que. A ver, llegas a. Uy. Mira, tienes que cruzarte todo esto para. Para. Hay que cruzarte. Bueno, ¿cómo vas con todo? Pues voy bien. Y ahora mismo voy de chill. Ah, papá, papá. Quiero jugar. A ver. Y pues. Y unos cuantos proyectos finales ahí ya, que ya han mandado las instrucciones para un par. Y otros que no son finales, pero hay cosas que hacer. Pero hoy es día de chill. Y el viernes pues, fue un día bastante bueno. Uy. No, esta no es la parte larga. Hay otra parte larga. ¡Esta es la parte larga! Uy. Pues creo que esta parte, que voy a tener que repetir esta parte larga. Voy bien, voy de chill. Y. ¿Cuándo? Tenía más tiempo del que pensaba. ¡Ole! Uy. La tarde de viernes fue difícil, pero volví a reventar. Que había pensado streamear el viernes, pero estaba tan cansada que no había ganas. Y pues fue por las púas XD. Vida extra. Y epa. Bueno, que el viernes fue. Oye, ya me he terminado el nivel, hostia. Yes. Go, Supreme Victory. Y. Ha sido un
¿Sí? No problem. Lo que ha dicho el barco. No, no está mal, no hay problema. Easy. Aquí está la cinemática. Aquí de los subtítulos van con delay. Los subtítulos. Los subtítulos van con delay. We need a key to get in there. No problem. We can find it. Right, Knuckles? What? Why do I have to find the key? We're counting on you, buddy. The world's greatest treasure hunter. Los subtítulos iban con retraso. Veamos. Luego viene Kingum. Nos habla los subtítulos. Y por favor. Uy, aquí también había un punto. Aquí estamos. Ahora puedo destrozar cajas de. Muere. Muere. ¡Muere! ¡Oh, chao! Pero no muere. Mira, yo he venido por ahí, creo. Pues. Sí. Vamos. Vale. En la parrilla de acero. Creo que sí, creo que sé de qué zona habla. Veamos. ¡Uy! A ver, no me sale el nivel de memoria, pero creo que más o menos sé por dónde ha dicho. Lo que tendría que hacer es llegar. Por aquí está claro que no es. Camino conectado con la habitación roja y con la habitación azul. Esta habitación es azul. Anda, me he quemado. Sí, he muerto. Se acabó. Lo siento, Knuckles. Ah, sí. Creo que sí, las esmeraldas son familia blanca. Las esmeraldas se resetean. Donde está la llave verde, la llama verde. Las llaves se resetean con. Y te mueres. Bueno, no la llave, sino las esmeraldas en sí. Y grandísima F. F por Knuckles. A ver. Es. Vamos. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Ahí, vamos bien. Ahí. Vale. Creo que es por aquí. No. Veamos. Vale, a lo mejor está aquí. Porque aquí es donde está todo lo. Veamos. Familia blanco. Encontré la caja, chao, maravilloso. Pero creo que por aquí no es. Y ya no hay vuelta. Vale, estoy aquí de nuevo. Familia blanca. ¿Dónde está la llama verde? Al menos sabemos que por ahí cerca está.
Cuanto menor me en el camino hacia el centro de la habitación verde. Veamos. Algo me estoy perdiendo. Por aquí, a lo mejor está aquí. XD. ¿Cómo invadir un templo y agujerar sus muros? Básicamente. ¿Pero dónde está la puta llave? A ver. Al menos sabemos que está por aquí. Se supone que está en ese pasillo. O si no, podría resetear el muro y buscar una más fácil en vez de... buscar por aquí. Por aquí. Ahí está, esa es la familia blanca. Yes. ¡La tiene el bicho! ¡La tenía el bicho! ¡Por fin! Después de 4 minutos, dos bellas mujeres sobre las llamas. ¡Pero por fin! Después de 4 minutos, primer trozo, primera llave. En el muro. Camino el arco vertical hasta la habitación azul. A mí, ahora mismo estamos en la habitación roja. A lo mejor me muero. Veo que me voy a morir. Me voy a morir. No he muerto. Vamos, yo puedo. Vale, no voy a morir. Yo os digo que no voy a morir. Me estoy acercando a la habitación azul. Espera. No me muero. No, pongo a Dios por tres. Digo que no me muero. Vale, estoy cerca. Otro escudo, let's go. Pero lo dejo ahí por si acaso. A ver. Vale. Qué bien hecho es no cogerlo. Vale. Ahora cojo el anillo. Muere. Jumpscare. ¿Por qué la cámara va a depender un juego con niveles de exploración? ¿Por qué?
Oh shit, here we go again. Pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ir de pena teniendo fiesta? Let's go. Pero, ¿por qué tiene que ir tan mal la cámara? Y hay que explorar. ¿Por qué? A ver, última llave. Encuentra el escorpión rojo escondido en un agujero. Bueno, si es rojo, a lo mejor estará en la sala roja. Vale, cojo una pantalla como en este caso. La habitación sin entrada. ¿Por qué? ¿Por qué me tienes que hacer este jueguito? ¿Por qué me tienes...? A ver, si se queda gracia este... Guata. Ya sé que ya gracia este el misterio, pero ¿por qué me hablas en clave? La habitación se queda entre la habitación roja y la verde. Mira, tú, esto es una habitación secreta con la cosa, pero esta no es. ¿Qué te da tú? A ver, la roja y la verde. Para mí, más tiene azul. Me voy a abrir la ventana. A ver. Que se me había cerrado el... Se me había cerrado el, cerrado el ordenador para abrirme la ventana. Qué fácil. A ver... La habitación se queda entre la roja y la verde. Por aquí se va el rojo. Esta es la habitación verde. Esta es la habitación azul. Esta es la roja. Es una habitación secreta entre la roja y la verde. He venido por aquí, creo. Bueno, yo he venido por la... Veamos por dentro. A ver, esto es una habitación. Esto seguramente es una habitación secreta entre las habitaciones. Estoy entre la roja y azul. Así que por aquí no es. Voy a ir por el otro pasillo entonces. Esta es la habitación secreta entre la roja y la azul. ¿Sabéis? Ahí hay un escorpión. I
have to try harder. Pues claro, esa cama es grande como una casa. Huh? Who's there? Pues ahora toca aquí un bumbo. What the... A ghost? Sí, ahora se viene el combate, pero voy a pausar en el directo durante un ratito. Y pues...